Sean bienvenidos, yo soy Axios y en esta ocasión estamos en la continuación de la campaña de The Evil Within en la... Wow. Me asustó un poco ese suspiro de la enfermera. Muy bien, sin más gente, pues en la parte donde nos quedamos, que habíamos venido a guardar, así que pues vamos a seguir explorando la mansión Spencer. Wow, está demasiado fuerte el audio. No escucho ni mi voz. Muy bien, pues ya estábamos que cuando aparece el espectro ese, no podemos. Bueno, debemos huir, ¿no? Pero más que nada como que escondernos si tenemos la posibilidad. Ok, ya habíamos revisado aquí, ya habíamos revisado aquí. Aquí había pues el misterio del sonido, ¿no? Que... Ok, si me escuchan un poco diferente es porque pues no sé, tengo algo en la garganta. La tengo un poco tapada al parecer. Bueno... Ok, qué horrible música. Creo que ayer aquí habían risas, ¿no? Era lo que... Lo que escuchamos. No quiero acercarme a esas ventanas. Siento que algo malo va a pasar. Ok, ahí hay un diario. Una botella. Ok. No pasó nada en las ventanas. Creí que iba a pasar algún tipo de... Nota de las... Nota de la sala de música de mansión. Ok. Necesito unas llaves al parecer. Supongo que las encontraré tal vez arriba. Vamos a revisar bien el piano, a ver si no, si no hay algo por acá. Pues parece que no. Vamos a arriba. Muy bien, vamos a checar aquí. Ok, puerta cerrada. Chequemos la de este lado. Otra vez este tipo. Ahora no recuerdo. Ok, aquí había un escondite. Por Dios, qué horrible música. Y qué fuerte está, o sea, me está lastimando más que asustando. Ok, supone que si me escondo no me debe encontrar, ¿no? En teoría, supone que es así. Tengo que quedar escondido hasta que se vaya. Ok, ya se fue. Momento, déjenme revisar algo. Ya está. Muy bien, parece que hay algo comiendo por aquí.
Los dejaré ahí, por un momento. Voy a revisar primero este lado. Necesitamos usar escopeta ya que tenemos balas ahí. Un lugar al que podemos subir. Disculpa, gente, como que se me quiere tapar la garganta, por eso, wow, por eso igual hablo un poco extraño. Vamos a usar la escopeta. Tenemos ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Una disculpa. Vamos a ver el nombre, pues. Un virote, eso. Ok, vamos a lanzar esto. ¿Para qué estaba esto aquí si no hay nada? O sea, como que no había necesidad de pasar por ahí. Lo pude quemar. ¿Es en serio? Wow. A ver, esperemos esto. Qué bueno que me dan municiones, la verdad. A ver, recargamos. Esto ya está. Esto ya está. Y llevamos el hacha. Ok, acá hay una de las llaves, por así decirlo. Bueno, rueda. Es una guillotina. Es una guillotina y gente con bolsas en la cabeza. Se escucha alguien por allá. Bueno, varios en re wow. Excelente. Sin munición. Excelente. Es que no quiero gastar balas. Puedo matarlo a golpes. Vamos a flashearlo. No, pues en serio que los golpes no hacen nada, ¿eh? No, parece que la botella sí lo había matado. Pensé que solo lo como que lo noqueó, ¿no? Y por eso cayó al suelo. Vamos a estar usando el sniper. La escopeta quiero guardarla por si llega a salir algún
pues enemigo feo, digamos, ¿no? Otra vez. Ah, esto va a ser molesto, sinceramente. ¿Es en serio? No lo puedo creer. No, pues. Pues está difícil, o sea, estoy sprintando para ir a esconderme y me aparece así, wow. Al otro lado de la puerta. Ok, en la pantalla de carga acaba de salir como que la arañota asomada en la ventana, así se vio feo. No puede ser, gente. Ah, cómo odio esto. Sabía que iba a ser muy molesto. Esta parte del tipo este inmortal, lo que siempre digo, el tipo inmortal que se la pasa persiguiéndote por todos lados, así que tú no puedes hacer nada. Muy bien, ¿dónde íbamos? Vamos a tener que hacer todo de nuevo, una disculpa, pero pues no me esperé que me matara de esa forma tan tonta, digamos. Hace rato tú no agarré esto, ¿verdad? Bien, agarramos esto. Checamos esto. Y creo que era todo. Aquí había una granada, ok. No me acuerdo qué más había aquí, creo que ya nada, ok. A ver. Llevémonos una botella. Nada, y aquí ya solo entramos acá. Vamos a ver si se repite cuando abro esta puerta. Aparece la cosa azul. No, vamos a detonar eso de una vez. Yo creo que voy a usar el sniper para como que matarlos rápido. Esto. Es muy al azar, al parecer, la aparición de esa cosa, del fantasma y eso, ¿no? ¿Cómo? Qué manera tan exagerada de levantarse. Miramos esto. Ahora yo creo que lo mejor sería ir a guardar, porque pues si me vuelven a matar de esa forma tan tonta, pues iba a molestar. Esta vez no vinieron los zombies. Vamos a estar guardando lo más que podamos porque pues... Porque en serio no quiero tener que estar repitiendo todo. ¿Se le ha olvidado algo? ¿Cuántos puntos tengo? No, no me alcanza para nada. Vamos a acordarnos de los escondites.
aquí. Me acuerdo que había uno en este cuarto. Y ok, aquí también. Podemos correr hacia aquí cuando aparezca ese tipo. Vamos a llevar una botella por si acaso. Se andan comiendo a esta persona, ¿verdad? ¿Puedo meterme aquí abajo? Ok, sí. Ok, aquí tenemos un escondite. Tenemos un diario. Ok, justamente aparece este tipo. ¿En serio revisa? O sea que me voy a morir si... ¿Será que el Flash le haga algo? O sea que todavía hay la posibilidad de que revise donde yo me estoy escondiendo y me mate, ¿no? Voy a intentar dispararle un Flash, tal vez. Tal vez eso sí lo aturda. Ok, aquí tenemos bastantes escondites. Acá otra cama. ¿Qué pasó? Oh, por Dios. ¿Qué trae este tipo? ¿Por qué anda tan frenético? Apurémonos porque algo me dice que el fantasma ese aparece cada cierto tiempo. O sea, es por tiempo su aparición más que por acción que yo realice, ¿no? No puede ser, no puede ser. Justamente ahí salió. Vamos a buscar una botella. La que dejé por acá. Pues por si tengo que correr, la verdad prefiero. Esta de aquí no puedo abrirla. Una pieza del mapa. Ay, güey. Oh, sí me asustó. Que aquí hay un espejo de baño, ¿no? Debería ser una zona segura. ¿Saben qué, gente? Ok, ya entendí. El que se está riendo es la arañota, ¿verdad? Carajo.
Ok, tuve suficiente. Voy a ir a guardar porque no quiero volver a revisar todo esto. ¿Dónde estoy? Ok, es por acá. Antes de entrar a esa puerta, prefiero ir a guardar porque si muero, como hubiera, tal vez hubiera, si no hubiera tenido balas en la pistola, hubiera muerto. Y no quiero tener que volver a explorar todo, sinceramente. Veo que se preocupa mucho. Sí. Pues sí, no quiero volver a... A ver, un momento. Ok, 9,849. Vamos a guardar en este. Ok, aquí cositas. Rubén. ¿Hay algo? Ah, sí, miren, también aquí hay otra cosa. Voy. Bien, pues continuamos. Ok, aquí entramos. No hay nada en el agua. Digo, ah, no, no hay agua. Parece la sombra hacía como... No sé, la veía como si fuera agua. Es raro que nuestro amigo inmortal no haya aparecido. Oh, excelente. ¿Aquí podemos escondernos? Ok, sí. Que hay un camino al parecer. Bueno, aprovechando. Bueno, vamos a revisar aquí. Qué raro. Creo que prefiero revisar primero el pasillo. Como que siento que si voy ahí ya no voy a poder, volver. Por si las dudas, prefiero no gastar balas, la verdad. Bueno, ahorita puedo gastar dos de escopeta y aquí hay dos ahí atrás. Ojalá no me vaya a aparecer aquí ese tipo porque es un pasillo, no creo poder escapar de él. Esto no lo vi. Vamos a probar qué hay acá. Otra vez. Que es una salita secreta.
Sujeto número 12. Prueba 71D. Colocación de electrodos a 2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. No entiendo, la verdad. Sujeto número 12. Prueba 71B. Colocación de electrodos a 2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. La verdad, no sé dónde sea eso, ¿eh? El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Tal vez ahí. Y no, parece que me voy a matar yo solo antes de lograr esto. Pues sinceramente no sé dónde esté la pista. Tal vez hay alguna pista por aquí. No, pues ni idea, la verdad. Soy malo para esto, lo admito. Prueba 71B. Colocación de electrodos a 2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Vaya. No, pues es que... pues está algo complicado porque pues... no sé de dónde se saca como la información, ¿no? Que tú tienes que saber. Oh, espera un segundo. ¿No será esto? LOL. Eso me pasa por no observar. Sí, ahí dicen, ¿no? Temor, malicia, tal vez, casualidad, ¿qué? Ok, ya. Es que no lo había visto, gente. Pero sí, supongo que es esto porque se ve clarito. Se ve clarito y todo lo demás se ve borroso, así que... supongo que eso es lo que te da la pista, en realidad. Lástima que la vi después de acabarme toda la barra de vida. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, de verdad creías que si me encerrabas dejaría de existir. Ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Ok. ¿Mató a sus papás? Esto estaba aquí hace rato, ¿no? ¿Verdad? Porque no los vi, la verdad. O sea...
Qué locura, ¿eh? Creo que no me fijé. Voy a ir a guardar porque no quiero volver a hacer esto. Ver si no me ataca este tipo. Ya sé que es fastidioso que verme correr de aquí para allá, pero lo digo en serio, no quiero tener que volver a hacer nada por un largo tramo. Así que pueden adelantar el video, esa es lo fabuloso de YouTube. Pueden picarle hacia la. ¡Eh! ¿Qué pasó? Ya solo queda una. Ok. Ok, perfecto. No tiene buenas manos. Debería cuidarse más. Le estaba esperando. Ok. Vamos a guardar. A ver. Guardamos aquí. Ahora sí, sin miedo al éxito, vamos a la puerta ahí final del pasillo. Ya si sale ese tipo ya no me importa porque pues acabamos de guardar. Muy bien, seguimos, seguimos. Hubiéramos abierto la caja fuerte, ¿no? Ya que fuimos a la zona segura. Aquí es donde en serio no quiero que me aparezca porque es un pasillo. Si me llega a encerrar por aquí, no. No creo poder escapar de él. Vamos a checar esto. Y primero analizar si hay dónde esconderme. Ah, no lo quemó, quise quemarlo y no. Ok, aquí hay un armario para esconderlo. Tenemos una radio. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Okay. Muy bien. Pues todo está, wow, un hacha. Bueno, una sierra más bien. Ay, cabrón, no me jodas. No puede ser. Se hizo pedazos. Excelente, vamos a cargar primero. Ahora sí. Oh, vaya. Vamos a guardar rápidamente. Pero, ¿cuál es la tercera puerta? Falta de ese lado, dice ahí. Vamos a guardar rápidamente, gente. Vuelvo a repetir que me disculpen por guardar tanto, pero en serio que no quiero volver a tener que hacer nada. A ver, guardamos aquí. ¿Ha olvidado algo?
Y ya, nos vamos. Muy bien, vamos. Al parecer me falta de este lado, pero... Ah, sí, porque... Tengo que abrir esa caja fuerte, ¿no? Solo que creo que me faltaba una. Sí, me falta una, pero... Pero... Es raro, porque según yo ya exploré toda la mansión. No tengo mapa, ¿verdad? Esto está... complicado, gente, porque... No sé a dónde tengo que ir. O sea, no sé dónde estará... La otra... Pues de esa cosa. ¿Cómo se le llama? Ok, aquí encontré el primer cerebro. Vamos a ver si hay un mapa de esos. Sí. Ajá. Es de ahí donde me tengo que dar cuenta. Va a estar un poco complicado esto porque no sé dónde está la otra piecilla. Ah, pues sería aquí, ¿no? Ok, ya, puedo abrir esta puerta. Ah, ahí está. Solo que no sé, no me da confianza esta habitación. De hecho, voy a ir por la munición rápidamente. Aprovechando que parece que ya... Ya no va a venir el fantasma inmortal ese. Pues ya no ha vuelto a aparecer, así que supongo que ya me dejará tranquilo un rato tan siquiera, ¿no? Algo me dice... No creo que sea... Ay, Dios. Algo me dice que va a pasar algo malo cuando agarre eso. Así que... Ok, ya entendí. Me cerró la puerta, ¿verdad? Ya no puedo regresar. Ok, déjenme pensar un momento. Ok, agarramos esto. Oh. Mira nomás. No, vamos a usar una ballesta. Me lleva. Excelente. Muy bien, ahora preparados para morir. Vamos. Es la otra pieza de la pintura del otro lugar. Muy bien. No pasó nada, ¿en serio? Esto está raro. Siento que en cualquier momento voy a explotar o algo así. Muy bien, gente, pues ya se lo saben. Vamos a guardar para no tener que hacer nada de nuevo. Le estaba esperando. Muy bien, pues vamos a abrir eso, a ver qué pasa. Aquí está la pintura completa. Muy bien, pongamos esto.
Ok, supongo que hay una pista aquí en la pintura, ¿no? Tal vez se refiere a los tipos de acá. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y la otra estaría aquí. Tal vez un 2 por ellos. A ver, contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Ok, 11 arriba y 2 abajo, tal vez. A ver, sería. Aquí está el 10. Este sería el 11. ¿Cómo bajo? Ok. El 11 y 2 era, ¿no? Según. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Yo no. Qué horrible juego, ¿eh? O sea, qué mal plan. Yo no me esperé eso. Yo dije, si abrí la cajita fuerte, va a haber algo adentro. Vaya, pero pues sí la atinamos, gente. A ver. ¿Tendré que hacer algo con las pinturas o solo avanzar? Ok, otro cerebro. Muy bien, pues ya aprendimos a usar esa cosa. Pero primero tenemos que escuchar la grabación para ver a qué se refiere. A ver. C4. Perseverancia. Creo que order sería order, ¿no? O orden, digo, ¿no? El otro es esperanza y verdad. O realidad, tal vez. Pero el problema es que este de aquí, no sé cuál parte es de acá arriba. Ah, ok, es la parte superior. Ok, escuchemos la grabación. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Ok, pues habla de la esperanza. ¿Cuál era? Esperanza era acá arriba, era la zona azul. Pero es que no sé cómo ubicarla en el cerebro. Sería esta parte, ¿no? A ver, sería esto de acá. Es que no sé en qué parte del cerebro está esta pieza. Porque la verdad lo marca en la boca. ¿Por qué lo marca en la boca? Ah, ok. Es la aguja que ya está clavada. Esa es la esperanza. Entonces, al parecer sería en toda esta zona. Vamos a ver. Sujeto Sería número como 14, aquí, prueba ¿no? 88C, sistema límbico, tercer intento. ¿No? A ver, sería acá Colocación de electrodos entonces. C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Acá tal vez. ¿No? Al Entonces, estimular el eje de la aquí. esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Ah, ok, puedo ver el mapa. Ok. Esperanza. Esperanza, verdad. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente.
¿Será tal vez se refiere a la perseverancia? Realmente no lo entiendo. Ok, ¿por qué era ahí? ¿No hay una relación con la imagen? No, con la grabación y la zona del cerebro. ¿Por qué era ahí? No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Bueno, al final de todo no lo comprendí, gente. Así que, bueno, ni modo, ya está hecho. Así que vámonos. Aunque supongo que ahora sí va a salir algo feo. Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. ¿Por qué iba a recibirlo? ¿Ha hecho algo especial para merecer un donativo? La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que volverán? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Ok. ¿Por qué será que ya no volvió a salir el fantasma? O sea, salía cada rato y ahora ya no. Pero qué bueno, la verdad, o sea, se me hizo muy fastidioso. Wow. ¿Qué traía en la mano? ¡Wow! Traía una pistola. Lo bueno que no me disparó. Muy bien, vamos a guardar. Y a ver si podemos mejorar algo. Esto de mantener la A no me gusta tampoco. Porque no puedo. Veo que se preocupa mucho. Muy bien, vamos a abrir las cajas fuertes, eso. A ver, abramos una de este lado. Munición de la ballesta. Y ahora abrimos. Ok, hello. Ahora abrimos este de acá. Y cerebros, ok. 7000, tenemos 13000. Vamos a ver si podemos mejorar algo bueno. Bien, físicas, a ver, la barra de salud, pues vuelvo a lo mismo, no he sentido que realmente ocupe aquí el daño cuerpo a cuerpo, en verdad que no hace diferencia, o sea, lo veo muy inútil, la verdad. Potencia 12000, impacto crítico 20000, 16000, 10000. Ok, reservas, aquí 10000. Pero pues ya munición de pistola ya casi no he encontrado. De escopeta pues voy justo. Del sniper pues por ahí la llevamos. Granadas también casi no hay.
Jeringuillas ya tengo todo. Cerillos. Igual cerillos, han estado escaseando bastante últimamente. Así que creo que mejoraría munición de fusil de precisión. O sea, la reserva. Y luego empezaría a mejorar los virotes, tal vez. Aquí el explosivo. Daño cuerpo a cuerpo. En verdad que no he sentido que haga nada en mis golpes. Yo creo que no ha de servir nada en mejorar el daño cuerpo a cuerpo. A ver, vamos a guardar una vez más por si morimos, no tener que hacer mejoras otra vez. Ok, no puedo. Muy bien, vámonos ahora sí por el pasillo ese enorme. Posiblemente me va a corretear algo. Muy bien, allá vamos. Se cerró la puerta. Ok, qué bueno que guardamos. ¿En serio? Corte limpio, okay. Completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. ¿Qué temes, chiquitín? Hay que tirar, no arrancar. Destapar. ¿Rubik? ¿Qué es la cabeza de un cerdo? Okay. ¿Es sangre eso? Como partículas de sangre, células, tal vez, o no sé qué sea. Wow. Ok, ¿cómo enfrento eso? Yo creo que tengo que huir, ¿verdad? No, pues si no te quedas atorado. Wow. Oh, por Dios, tengo que hacerlo rápido. No veo, ni siquiera veo nada. Ok, creo que esta parte va a estar de flojera, la verdad. Hay que observar, ahí vemos eso. Ok. Ok, perfecto. Por aquí es. Y ya, no está tan difícil como parecía, ¿eh?
Okay. ¿Qué tengo que hacer? Okay, no hace nada. Okay, esa cosa viene por mí. ¿Ahora? ¿No puede ser? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, no había visto el candado. Tengo que disparar el candado, supongo, ¿no? Ah, olvídalo. Wow, casi me golpeo ahí. ¿En serio? Ok, tengo que pasar agachado. Ok, no es problema mío. Bye. ¡Tú resististe esto! ¿Me morí? Ok, me morí, ni siquiera sé cómo. Ok, no entendí qué tengo que hacer en esa parte de las cabezas que se cierran. Ah, ¿en serio otra vez todo esto? Bueno, al menos ya sé cómo se hace, va a estar fácil. Ay, se me olvidó el camino. El problema es que no sé qué tengo que hacer acá. ¿Por qué me morí hace ratito? No supe qué pasó. ¡Tú resististe esto! No, pues otra vez me morí. Ay, no. Pues es que corrí hacia atrás. Bueno, en la primera vez que me morí, corrí hacia atrás y me morí. Ahorita corrí hacia adelante y también me morí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, pero entonces no se rompe. Tiene que ser a fuerza. ¿Tendré que dispararle o algo? ¡Tú resististe esto! En serio, gente, no puedo hacer nada. Corro hacia atrás y muero, aún así. Esto no tiene sentido. Se los juro que yo hago la palanca hacia atrás en ese momento, pues para correr. Y pues no, bueno.
Realmente no sé qué hacer. Si muero una vez más, pues tendré que cortar, digamos, para pues investigar qué tengo que hacer, porque... Ok, ahora sí me deja correr hacia atrás. Ahora sí me dejó correr hacia atrás, gente. Eso es exactamente lo mismo que había intentado dos veces. Y me moría. Sin poder hacer nada. Bueno, pues... ya pasamos esa parte. Y otra parte del mapa. Que hay un campo de girasoles. Era como, según el recuerdo que habíamos visto capítulos atrás, ¿no? Ok, me están dando muchas cosas, eso no me da confianza. Ok, balas de sniper. Más balas de pistolita. A ver. Pues ya, parece que no hay nada, así que... Laura. Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Ella es la araña, ¿verdad? Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Creo que allí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? Okay. ¡Socorro! ¡Abrir la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! Mejor me largo de aquí. Allí. A ver. Por aquí no, me parece que hay una escalera. No puedo llegar a ella. Entonces... Ok, acá hay algo. No entendí bien si eran como novios o eran hermanos, la verdad no comprendí bien eso. ¿Qué es esto? Ok. Yo tengo que despegarlo un poco, creo. Um,
pues no puedo hacer nada. Okay, esto está raro. Pues ya me había acercado ahí, no me dejó hacer nada. Okay, supongo que tengo que dispararle, ¿no? Okay, ya. A ver, no hay nada por acá. Puedo quitar esto. Miren, aquí hay cositas. Oh, una llave. Checamos rápido acá. Bueno, vámonos. ¿Por qué no me sorprende? Ok, vamos a tener que enfrentar a este tipo y no sé cómo matarlo. Fallamos todas. Okay, no sé qué tengo que hacer. Solo matar a todos estos y ya. Es todo. ¿Pero cómo mato a ese grande? Pues me morí. Vamos a meternos una droguita. Ok, no. bueno, dejémoslo así un momento. Espero no vaya a pasar algo que me mate aquí, ¿no? Sería el colmo. Ok, escopetita. Tenemos el sniper. Come algo. Te estás quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero. Beatriz, ya hemos hablado de esto. Entonces, creo que sí eran hermanos. Ok, volvimos a la... a la casa, digamos. Ok, entonces por acá. ¿O algo hace algo esto? No.
Así que vamos por aquí. Y bueno, gente, pues ahí tenemos este capítulo. Yo creo que aquí es perfecto para dejarlo, así que ya saben, like, dislike, compartan todas esas cosas. Yo soy Axios, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.